Durante 4 años brutales, la guerra de trincheras en el frente occidental fue una lucha metro a metro. Pero en el este se libraba una guerra muy distinta. Una guerra de avances, de victorias y derrotas espectaculares, de marchas de ejércitos enormes, de terrenos que requerían todo tipo de medios de transporte, desde camellos a esquís. En esta guerra se destruyó un gran imperio, el austrohúngaro. Un segundo imperio, Rusia, fue presa de la revolución y la familia real fue asesinada. La guerra en el frente oriental cambió el mapa de Europa para siempre. Y ahora podemos verla tal como ocurrió, en color. Primera Guerra Mundial en color. Caos en el frente oriental. En agosto de 1914, dos emperadores, rodeados de pompa y circunstancia, se pavoneaban en la Europa central. El primero era el Kaiser Guillermo, cuyas ambiciones coincidían con las de las clases dominantes de su país. El Kaiser era muy nervioso, hipersensible. Le daban ataques de histeria por cualquier cosa y vivía en un mundo de fantasía. La verdad es que en 1914 todo el país vivía en un mundo de fantasía. El segundo emperador era el aliado de Guillermo, el emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro. Era un autócrata reaccionario que presidía una corte desgarrada por las intrigas y las divisiones internas. Estos dos emperadores de los poderes centrales tenían como oponente en el este a un tercer emperador, el zar Nicolás II de Rusia. El zar era un hombre muy consciente de sus propias limitaciones, y sus limitaciones eran considerables, y no era como el Kaiser, que se ponía histérico. Era mucho más feliz viviendo como una especie de terrateniente campesino. No tenía ansias guerreras en absoluto. La chispa que incendió los tres imperios, el alemán, el austrohúngaro y el ruso, y les lanzó a la guerra, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria por unos nacionalistas serbios. Cuando estalló la guerra en agosto de 1914, la campaña del frente oriental avanzó con rapidez. Las tropas austríacas invadieron Serbia. Rusia, aliado de Serbia, invadió Alemania y Austria. Los austríacos se retiraron pronto ante los rusos, perdiendo fortalezas clave. Para los soldados austríacos de a pie, era muy desmoralizador. Las marchas parecían inacabables y no nos quedaban fuerzas más que para blasfemar. Alguien se cagó en la vaca que parió al ternero, que dio la piel para hacer el cuero para su petate. Otros juraban que si hubieran sabido lo que les esperaba, no les movían de su casa ni con un tiro de caballos. El ejército ruso aplastó a los austríacos, pero sufrió un grave revés contra los alemanes. A finales de agosto, en la batalla de Tannenberg, murieron 50.000 rusos y 100.000 más cayeron prisioneros. Un observador británico apuntó: miles de rusos obligados a retroceder hacia los lagos y pantanos hasta ahogarse. Era una visión horrible. Los gritos de los hombres y los caballos que morían son imposibles de olvidar. La victoria alemana les valió su reputación a sus dos artífices, los generales Paul von Hindenburg y Erich von Ludendorff, que fueron idolatrados como salvadores de la nación. Hindenburg se hacía pintar un retrato cada día durante la guerra.
Era un hombre maduro, digno y con forma de huevo, que representaba ciertas sólidas virtudes alemanas y además las tenía. Ludendorff era un técnico muy bueno, pero el problema de Ludendorff fue caer en la megalomanía. Las primeras batallas en el frente oriental convencieron a Hindenburg y Ludendorff de que el ejército ruso sería presa fácil. Ludendorff empezó a soñar con un gran imperio alemán al este. Pero los observadores británicos se habían dado cuenta de la fuerza del espíritu guerrero de los rusos. Individualmente, los soldados rusos son los mejores del mundo. Soportan el frío y el hambre en condiciones durísimas, sin una sola queja. Pero al enfrentarse a la vez a Alemania y Austria, el zar exigía demasiado de sus soldados. Luchar en dos frentes principales sería una prueba muy dura para el ejército ruso, sobre todo por los problemas logísticos de hacer llegar material, soldados, equipos, caballos, comida y pienso al frente. A finales de septiembre de 1914, los alemanes, convencidísimos de que el ejército ruso se rendiría, invadieron Polonia, que formaba parte del Imperio ruso. Resultaba muy tentador atacar Polonia, que al fin y al cabo penetra en territorio alemán. Y si atacaban a los rusos por el norte y por el sur, podían atraparlos en una tenaza. Y esa fue la estrategia esencial de los alemanes en las últimas semanas de 1914 en el este. Pero el ejército alemán estaba debilitado por los requerimientos del frente occidental y los rusos corrieron a reforzar la capital de Polonia, Varsovia. Hindenburg y Ludendorff ordenaron a sus tropas que corrieran hacia el Vístula, río que tenían que cruzar para llegar a la capital polaca. El esfuerzo al que estaban sometidas nuestras tropas durante el avance fue enorme. Las rutas eran puro barro y el tiempo era pésimo. A pesar de las condiciones, había que realizar marchas diarias de 30 kilómetros o más si queríamos atrapar al enemigo. Los alemanes cruzaron el Vístula el 9 de octubre y se acercaron a Varsovia. Una niñera rusa, Sophie Bocharsky, vio cómo se desarrollaba la batalla. Durante dos semanas, los alemanes intentaron adueñarse de Varsovia, la llave de Polonia. Nos machacaron sin piedad. Los soldados rusos heridos venían a miles para que les curáramos. Pero algunos tenían los ojos brillantes. Estaban entusiasmados porque conseguíamos mantener las posiciones. Ante la sorpresa de los alemanes, los rusos lograron defender Varsovia. Al retirarse el ejército alemán, los rusos, manteniendo aquella sorprendente guerra de grandes avances, volvieron a atacar. Los alemanes, como respuesta, enviaron tropas nuevas a Polonia para interceptar el avance ruso. El resultado en noviembre fue el último gran enfrentamiento en el frente oriental en 1914, la Batalla de Lodz. Los rusos fueron vencidos en Lodz. 150.000 hombres cayeron prisioneros. Pero los alemanes también sufrieron, con 130.000 bajas. Los comandantes alemanes comprendieron que sus homólogos rusos no tenían escrúpulos en perder un número ilimitado de hombres en cada batalla. Pero ¿cuánto podía durar esta sangría? A pesar de sus pérdidas tremendas, no hay duda de que los rusos retomarían la ofensiva y la seguirían durante algún tiempo. Tenían soldados de sobra, pero los arriesgaban de una forma insensata. Y esa táctica no les llevaría a la victoria, ni siquiera contra un frente tan poco nutrido como el nuestro. A finales de 1914, la cifra de 1.800.000 rusos que habían caído muertos, heridos o prisioneros era espantosa.
A principios de 1915, con el frente occidental en punto muerto, el alto mando alemán se decidió por una victoria rápida en el este. El ejército austríaco debía apoyar la ofensiva alemana lanzando un ataque sobre los rusos en los Cárpatos. La batalla se convirtió en un desastre para los soldados austríacos, hundidos en el frío y en la gruesa capa de nieve. La lucha en los Cárpatos, gracias a las dificultades del terreno y la dureza del invierno, exigía el máximo esfuerzo y toda la resistencia posible de nuestro ejército. Los que no han tomado parte en ella no tienen ni idea de lo que es capaz un ser humano. Al cabo de 2 semanas, los rusos frenaron el ataque austríaco. Pero a pesar del éxito, el comandante ruso en los Cárpatos, el general Alexei Brusilov, que se convertiría en el general ruso clave de toda la guerra, sabía que las tremendas listas de bajas de los primeros meses se estaban cobrando su precio. Los hombres que han enviado para cubrir las bajas no saben casi nada aparte de marchar. Muchos no saben ni cargar el rifle, y en cuanto a la puntería, mejor ni hablamos. Esa clase de gente no se pueden considerar siquiera soldados. Pregunté a mis soldados en las trincheras una y otra vez por qué estábamos luchando. La inevitable respuesta era que un tal archiduque y su esposa habían sido asesinados y que entonces los austriacos habían querido humillar a los serbios. Nadie sabía decirme por qué los alemanes nos declaraban la guerra a causa de los serbios. Entonces apareció un nuevo tipo de oficial ruso que sí se hacía preguntas. Uno de ellos fue Dmitri Oskin, que describe a esos oficiales militares gordos y glotones que se pasaban la guerra sentados en una tienda comiendo helados mientras los soldados iban a luchar. Y eso ya es un auténtico desafío a la autoridad. ¿Qué estamos haciendo en esta guerra? Por mi sección, ya han pasado cientos de hombres y por lo menos la mitad han terminado muertos o heridos en el campo de batalla. ¿Qué les quedará al final de la guerra? Los rusos desesperados necesitaban ayuda. Se enfrentaban a una nueva amenaza. En octubre de 1914, Turquía había entrado en guerra como aliado de Alemania. El sultán Enver Pasha, hombre de cierta edad, creyó que participaría en una victoria rápida. Enver Pasha había estado en Alemania. Hablaba un alemán excelente y se entendía muy bien con los alemanes. Y para empezar, pensaba que era imposible que les vencieran. Si crees que la guerra terminará antes de Navidad, puedes permitirte una escaramuza en los Balcanes o tal vez contra los rusos. Enver Pasha mandó a su ejército al norte para invadir la Armenia rusa. En medio de un invierno muy crudo, los turcos se enfrentaron a un feroz contraataque de los rusos. De 95.000 soldados turcos que lucharon en la campaña, solo sobrevivieron 18.000. Unos 30.000 murieron helados. Los turcos tuvieron que retroceder cansados y furiosos. Entonces, al volver por la Armenia turca, lanzaron lo que se conoce como el genocidio armenio. No fue una simple reacción espontánea a la derrota ante los rusos. Fue algo claramente premeditado, pero mataron a 500.000 de armenios. La invasión turca inicial obligó a Rusia a pedir a sus aliados Gran Bretaña y Francia que les ayudaran a neutralizar la amenaza turca. Mientras tanto, Winston Churchill, Lord Primero del Almirantazgo, planeaba la expedición aliada a los Dardanelos. Su gran sueño era que se pudiera ganar la guerra atacando a Alemania y sus aliados por el flanco más débil. El 25 de abril de 1915, después de una operación naval muy arriesgada, los soldados británicos, franceses, australianos y neozelandeses desembarcaron en las playas de Galípoli.
La campaña en tierra degeneró hasta quedar en un sangriento punto muerto. La gente decía, si tuviéramos otra brigada, podríamos avanzar. Ojalá pudiéramos mandar otra brigada. Pero cada vez que se mandaba otra brigada, otra división, los turcos les detenían trayendo otra división, y otra división, y otra. Las trincheras son muy distintas de lo que yo esperaba. Desde luego, sacar la cabeza para mirar es la muerte segura. Incluso disparaban a los periscopios de espejo que miden como mucho 14 centímetros cuadrados uno tras otro. Cuando los turcos atacan suelen gritar, ¡Alá, Alá! Y nuestros chicos contestaban, ¡Venid aquí, cabrones! ¡Os vamos a dar Alá! Y de tanto usar esa palabra, un viejo turco quería saber si cabrones era uno de nuestros dioses. Entre las trincheras hay una cantidad enorme de cadáveres en descomposición de nuestros soldados y de los turcos sobre los matorrales. El olor es insoportable. Un sol de plomo nos golpeaba sin piedad desde el cielo y pronto descubrimos lo que es tener sed de verdad. Se te cuartean los labios y se te va la cabeza con este calor. Los de infantería vienen pidiendo agua, pero tenemos las cantimploras vacías. Durante toda la noche llegan heridos arrastrándose, contando todo sobre los muertos que han visto ahí fuera. El ataque ha sido un fracaso total. Últimamente todos lo son. Fue una campaña soberbia y romántica. Ya conoces ese punto de vista, pero escondía un sufrimiento tremendo para los soldados aliados y para los turcos. Hubo una epidemia de disentería que causó más bajas que cualquier otra cosa. La gente moría en las letrinas. Era horrible. Y no servía para nada. Toda la campaña fue un fracaso. Un fracaso absoluto. Por fin, en enero de 1916, los aliados se retiraron. Habían sufrido más de un cuarto de millón de bajas. Los turcos habían logrado una victoria famosa, pero su triunfo en Galípoli quedaría pronto eclipsado por la derrota en el norte. A principios de 1916, las tropas rusas se dirigieron hacia las montañas del Cáucaso para atacar la Armenia turca. Capturaron fortalezas turcas vitales. Turquía nunca volvería a amenazar a Rusia. Y además, las perspectivas eran favorables a los rusos y sus aliados franceses y británicos por otro motivo. En mayo de 1915, Italia entró en la guerra a favor del bando aliado, tentada por la oportunidad de ganar territorio austrohúngaro, sobre todo la región montañosa del Tirol. Los soldados italianos se dirigieron al norte. Los austríacos desviaron tropas del frente ruso para reforzar el Tirol. Se declaró la primera guerra sobre esquís. La guerra en el frente italiano era especialmente dura, porque los austríacos tenían todas sus posiciones en las montañas y nosotros llevábamos la peor parte de la lucha en el frente occidental en cuanto al armamento pesado y encima con el problema de luchar en terreno montañoso. Luchar en el frente italiano fue una de las misiones más duras de toda la Primera Guerra Mundial. Un joven oficial, Hugh Dalton, luchó con el ejército italiano. Las trincheras están cortadas en el hielo. Las avalanchas matan a más soldados italianos que los austriacos. Hay que arrastrar las ametralladoras precipicio arriba y colocarlas en repisas donde solo cabe un nido de águila. Hay que hacer cambios de guardia cada 10 minutos debido al frío intenso. Y los batallones de Alpini atacan por pendientes de nieve sobre sus esquís a 50 kilómetros por hora. Subíamos la pendiente de las rocas por un sendero muy estrecho. Sobre nosotros un pico llenaba el cielo. A nuestros pies, las suaves vegas, casi verticales, parecían esperar a que alguien rodara pendiente abajo. Durante la noche se congelaba todo. Las botas, la tinta del bolígrafo, hasta la espuma se congelaba en la cara antes de que pudieras afeitarte. Durante los siguientes 2 años y medio, la lucha en las montañas se mantuvo en punto muerto. En el verano de 1915, Alemania y Austria volvieron a poner sus ojos en Varsovia, la capital de Polonia, controlada por Rusia.
14 divisiones con un total de 250.000 hombres se dirigieron al este. En mayo de 1915, la ofensiva austríaca en los Cárpatos había costado a los rusos 100.000 bajas. En junio y julio, las bajas rusas ante el avance austroalemán no hicieron más que aumentar. En mayo, los rusos perdieron otros 400.000 soldados, entre muertos, heridos y prisioneros. Y en junio de 1915, la cifra de bajas de guerra totales hasta el momento era tremenda: 3.800.000 hombres. Las fortalezas por las que tanto se había luchado estaban en ruinas. La población de Varsovia esperaba su destino. Varsovia está perdida, pero parecía que quedaba alguna esperanza. Ahora ya no hay esperanzas, a no ser un milagro. Los alemanes marcharán por las calles con el orgullo de la victoria. La única pregunta ahora es, ¿cuánto tardarán en llegar? No creo que tarden días, más bien horas. Al día siguiente, 5 de agosto de 1915, el ejército alemán se pavoneaba por Varsovia. Llevaban exactamente un año en guerra, y el mando alemán empezaba a creer que había vencido, que los rusos iban a retirarse. Se equivocaban. Quedaban 2 años más de crueles batallas en el frente oriental. Pero por el momento los soldados alemanes podían relajarse. Se sentían confiados y victoriosos. El enemigo ruso parecía derrotado y desmoralizado. Los observadores británicos sentían que se encontraban en un momento decisivo para el ejército ruso. Pasamos 3 semanas más de retirada. Cada día lo mismo. Hombres cansados caminando hacia el este. Con la artillería siempre por delante. Campesinos muertos de hambre pidiendo comida. Miles de heridos. Todos estábamos agotados. Nos moríamos por descansar. Nos preguntábamos hasta cuándo duraría el gran éxodo hacia el este. En respuesta a esa derrota, el zar Nicolás II se proclamó comandante supremo de las Fuerzas Armadas Rusas. El zar pronto nombró al general Brusílov como comandante de sus ejércitos en el frente del este. Pero la opinión personal de Brusílov sobre el zar era muy mordaz. La ignorancia y la incapacidad del zar, su carácter débil y su voluntad vacilante hacen que no sea apto para dirigir un ejército. Los soldados decían, con toda la razón, que se estaban sacrificando por nada, que no podrían vencerles. Es evidente que la moral de las tropas está a punto de derrumbarse del todo. Y a pesar de todo, los soldados rusos seguían siendo muy resistentes. A principios de 1916, los británicos y los franceses planearon una ofensiva combinada para el verano siguiente en el frente occidental. Los rusos tenían un papel vital en el plan. Debían atacar Alemania y Austria por el este para debilitar sus reservas. El general Brusílov iba a dirigir la ofensiva de verano. Pero Brusílov se encontraba atrapado en un conflicto de lealtades. Ya en 1914... escribió que él no luchaba por el zar, sino por Rusia. Y era como si sintiera que en algún momento tendría que elegir entre ambos. Brusílov se preparó cuidadosamente para atacar a los alemanes y a los austríacos en un frente de 320 kilómetros, tomándolos por sorpresa con ataques cortos y precisos de la artillería. Su primer objetivo fueron los austríacos, más débiles. El 4 de junio de 1916, los ejércitos de Brusílov lanzaron un ataque. A los pocos días se mostraba entusiasmado. Solamente voy a decir que a mediodía del 6 de junio habíamos capturado a 900 oficiales y más de 40.000 soldados, y habíamos confiscado 77 cañones, 134 ametralladoras y 49 morteros. El 9 de junio habíamos capturado a 1.240 oficiales y más de 71.000 soldados, 94 cañones, 167 ametralladoras y una gran cantidad de botín militar variado. Frente al ataque ruso, los soldados austríacos empezaron a perder el valor.
Hice lo posible para reunir a la compañía, pero todo fue inútil. Los soldados empezaron a huir en desbandada por los campos. La artillería rusa nos descubrió enseguida y se esforzó por devolvernos a casa. Por las carreteras y campos inundados venían incontables patrullas de soldados austríacos con sus uniformes azules, acompañados casi siempre por un solo ruso de uniforme marrón. Su situación antes de caer prisioneros se definía con la palabra patética. Todos estaban hartos de la guerra. Brusilov casi terminó con las potencias centrales. Parecía que estaba hundiendo el imperio austríaco a martillazos. La verdad es que si no se derrumbaron, poco les faltó, porque al mismo tiempo estaban luchando en el Somme por el oeste y los italianos les atacaban por el sur. Sobrevivieron por los pelos. Ludendorff llamó a la ofensiva de Brusilov la crisis del este. Eso significaba que los alemanes tendrían que volver a conseguir refuerzos justo cuando Austria acababa de ser derrotada. Y aunque los rusos habían conseguido una gran victoria, les había costado cara. Nuestro hospital estaba saturado de heridos, como todos los de la ciudad. Nos dijeron que se había calculado un total de 200.000 bajas. Habíamos visto, oído, sentido y conocido a hombres destrozados. En el invierno de 1916, los alemanes habían reunido las reservas necesarias para contraatacar y recuperar gran parte del territorio que Brusilov capturó en su ofensiva de verano. Fue una decepción tremenda para los soldados rusos de a pie que habían luchado tanto. Pero los observadores británicos seguían admirándose de su resistencia. Esos hombres, en general, tenían una salud física de hierro. Podían marchar y hasta luchar, viviendo de raciones tan escasas y burdas que no creo que las tolerara ningún otro soldado europeo. Aunque hubo medallas para los vencedores de la campaña de verano, a finales de 1916, cientos de miles de soldados rusos estaban pudriéndose en campamentos de prisioneros alemanes y austríacos. Para los que se quedaron en el frente ya no hubo más victorias, solo retiradas. El propio Brusilov estaba muy desilusionado, pero no con sus soldados, sino con el alto mando. Yo diría solamente que mis ejércitos, que en 1916 habían hecho milagros de valentía y dedicación sincera a Rusia y a su deber, vieron como todas sus proezas militares quedaban en nada por culpa de lo que consideraron una falta de inteligencia y de decisión del mando supremo. Algunos políticos empezaron a compartir el punto de vista de Brusilov. El alto mando se mostró indiferente a las pérdidas humanas y no cuidó bien de los soldados. El ejército ya no creía en sus líderes. La desesperación de los soldados se extendía a la población civil. De todas partes llegaban quejas de un pueblo harto de guerra, desilusionado, perdido en lo que parecía un círculo inacabable de errores. La comida era cada vez más escasa. Las colas de las panaderías llegaban hasta el final de la calle. Por todas partes se decía que los comerciantes y tenderos se estaban haciendo ricos a costa del pueblo. Se rumoreaba que la zarina traficaba con los alemanes. Y ni siquiera al zar se le tenía tanta reverencia como antes. Esa gran Rusia, que podía alimentar al mundo, sufría escasez de comida y de otros productos también. Había escasez de todo en Rusia. De comida, de ropa, de botas, de petróleo, de parafina. Pronto llegará la hambruna. Te aconsejo que compres 10 libras de pan y lo escondas. En los suburbios de Petrogrado se ven mujeres bien vestidas pidiendo limosna por las calles. Hace mucho frío. La gente no tiene nada para quemar en las estufas. Al demonio con todo, qué dura se ha vuelto la vida. El descontento se extendía por toda Rusia. Las huelgas se convirtieron en algo habitual.
Gente de todos los estratos sociales ponían en duda la necesidad de la guerra. En otoño de 1916, los marineros de la Armada rusa, aburridos e inquietos, se habían amotinado dos veces, una en el Báltico y otra en el Mar Negro. El zar y su familia se habían quedado solos. Todos los estratos sociales hablaban libremente de que la nación y el ejército habían sido vendidos por los favoritos de la zarina y que buscaba la regencia para sustituir a un emperador débil, indiscreto y borracho, cuyos defectos eran de sobra conocidos. El rumor estaba servido. Se decía que la zarina manejaba los asuntos de Estado bajo la influencia de su amante secreto, el siniestro monje Rasputín. La calumnia se extendió y se propagó. No había nada tan malo o tan vil que no llegara a insinuarse. Los poderes oscuros tras el trono, la influencia alemana en la corte, la sospecha de una paz firmada traicioneramente, el poder de Rasputín, historias infames sobre la zarina. A finales de 1916, intentaron proyectar una imagen positiva de la zarina, mostrándola como enfermera en el Palacio de Invierno. Pero lo que no habían previsto es que la imagen de las enfermeras había cambiado, porque toda una partida de uniformes de enfermera había caído en manos de las prostitutas de Petrogrado. No se dieron cuenta de que las imágenes de la zarina vestida de enfermera tendrían justamente el efecto contrario al que pretendían. La presentaron vestida de enfermera y solo lograron reforzar todos esos rumores sobre sus juegos sexuales con Rasputín. El zar respondió a la amenaza revolucionaria con más represión. Algunos de sus consejeros incluso iniciaron negociaciones secretas con Alemania para acabar con la guerra, esperando que eso ayudara a conservar la posición del zar ante su pueblo. En febrero de 1917, a las tropas del zar se les ordenó disparar a los manifestantes en Petrogrado. Algunos, como Fyodor Lind, se negaron. Los cosacos disparaban sobre multitudes indefensas y desarmadas, golpeando a la gente con sus látigos, aplastando a los caídos con sus caballos. Salté encima de una mesa y grité: «Amigos, amigos, ¡viva la revolución!». A medida que aumentaban las tensiones, los altos mandos militares pidieron al zar que abdicara. «Majestad imperial, sé muy bien el profundo amor que sentís por nuestro país. Estoy seguro que para salvarlo a él y a la dinastía, consentiréis en realizar el sacrificio que la guerra os exige». El zar intentó volver en tren desde el frente hasta Petrogrado. Los revolucionarios se lo impidieron. Entonces supo que había llegado el momento. La abdicación del zar tuvo lugar el 15 de marzo. No hubo absolutamente ningún problema. Pasamos de ser soldados del zar a ser soldados de la República automáticamente. Nadie dijo ni una palabra en contra. Los soldados aceptaron el cambio igual que hubieran obedecido una orden de firmes. Un gobierno provisional se hizo cargo del Estado. Los soldados y los civiles lo celebraron. Sonó una campanada corta desde la catedral y luego otra y otra más. Las campanadas eran cada vez más rápidas y pronto las campanas de las iglesias exteriores empezaron a sonar. Se encendieron luces en todas las casas, las calles se llenaron de gente, las puertas de muchas casas estaban abiertas, la gente abrazaba llorando a los desconocidos. Alexander Kerensky, que sería luego primer ministro por poco tiempo, fue nombrado ministro de guerra. Nombró al general Brusilov comandante en jefe del ejército ruso. Juntos esperaban devolver la confianza al país con una nueva ofensiva militar contra su enemigo más débil, los austríacos. El ataque se lanzó el 1 de julio de 1917, pero pronto quedó claro que las tropas no querían seguir combatiendo. Al cabo de una semana, los generales vieron que se estaba gestando un motín. Cuando les pregunté qué querían, dijeron que no querían luchar más y pidieron que les dejaran volver a casa para compartir la tierra que sus compatriotas habían tomado a los terratenientes y vivir en libertad.
Y cuando les pregunté qué sería de la gran madre Rusia, contestaron que no era asunto suyo lo que pasara con el Estado. Al cabo de 3 años de luchar y sufrir, los soldados rusos estaban hartos. En esa guerra la ventaja había cambiado de bando constantemente, pero al fin no fue el hundimiento militar, sino el político el que decidió el resultado. En septiembre de 1917 los alemanes lanzaron el último ataque y capturaron Riga, el segundo puerto ruso más grande del Báltico. Ahora podían sentarse a mirar cómo Rusia se destrozaba en luchas internas. Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, estaba esperando el momento para atacar. Un movimiento en falso lo estropearía todo. No hay que anticipar acontecimientos. El tiempo está de nuestra parte. El objetivo de Lenin era la revolución bolchevique. Pero su eslogan de paz a cualquier precio fue el que empezó a ganarle el apoyo del pueblo. A finales de 1917, un segundo gobierno provisional intentaba traer el orden a Rusia. Pero bajo la incitación de Lenin, sus testigos revolucionarios veían que el país se precipitaba hacia el caos. Esto ya no es una capital. Es un nido de ratas. Nadie trabaja. Las calles están muy sucias. Hay montones de basura apestosa en los patios. Me duele reconocer lo mal que está todo. La gente se vuelve perezosa y cobarde y muestra todos los instintos criminales contra los que he luchado durante mi vida y que ahora están destruyendo Rusia. Los socialistas han sembrado el viento y Rusia recogerá las tempestades. La situación económica de Rusia es tal que frases como "al borde de la ruina" son habituales. Los revolucionarios extranjeros, como el norteamericano John Reed, veían cómo se acercaba su momento. Por un lado estaba la prensa monárquica incitando la represión sangrienta. Por el otro, la voz de Lenin rugiendo insurrección. No podemos esperar más. Cada día, el gobierno parece más indefenso. Trabajadores armados patrullan las calles por las noches, peleando con los delincuentes y requisando las armas que encuentran. En noviembre de 1917, la revolución, glorificada más tarde en las películas rusas, era inminente. El gobierno provisional ordenó que la nave de combate Aurora saliera del puerto de Petrogrado. Temían que los marinos revolucionarios volvieran sus cañones contra la sede del gobierno. Un vehículo blindado se paseaba lentamente arriba y abajo con las sirenas ululando. En todas las esquinas y espacios abiertos se reunían grupos de gente. Las masas iban y venían sin parar. El 7 de noviembre, a la señal de los cañones de la Aurora, los revolucionarios atacaron el Palacio de Invierno. Amaneció sobre una ciudad llena de emoción y de confusión, sobre un país entero respirando a largos sorbos la tormenta. Al cabo de pocos días, la revolución se extendió hasta Moscú. Los comités de soldados rusos iniciaron las negociaciones de paz con Alemania. En diciembre de 1917, entró en vigor un armisticio en el frente oriental. En más de 3 brutales años de guerra, habían muerto 2.300.000 rusos y otros 5 millones habían sido heridos. Con todos sus fallos y sus problemas, el ejército ruso imperial había mantenido a raya hasta el final 160 divisiones alemanas y austríacas que ahora quedaban libres para atacar otros frentes. El efecto de este armisticio en el bando aliado fue devastador. Y
Italia fue el primer aliado que sufrió los efectos del hundimiento de Rusia. A finales de octubre, los ejércitos austríaco y alemán atacaron en las montañas del noroeste de Italia. Desde el norte nos llegaban rumores que se confirmaban y se negaban. El 27 de noviembre, los rumores se hicieron insistentes. Decían que los alemanes estaban logrando un avance considerable y rápido por el norte. El intento de los italianos de capturar territorio austríaco se les volvió en contra. 275.000 soldados italianos habían sido capturados por los alemanes y austríacos. Muchos de los que quedaban para luchar no encontraban razones para hacerlo. Nuestros hombres avanzaban, algunos golpeados y sorprendidos, otros cansados pero contentos, otros con caras inexpresivas sin comprender nada. Pero en las caras de algunos leí que eran conscientes de la tremenda tragedia de la que formábamos una pequeña parte. Los italianos consiguieron frenar el avance de los alemanes a 20 kilómetros de Venecia. Los británicos y franceses tuvieron que enviar tropas de apoyo. A finales de 1917, las perspectivas para los aliados eran muy malas en todas partes. En cambio, el comandante alemán, el general Ludendorff, se sentía más seguro que nunca. Gracias a la caída de Rusia, la situación militar al empezar el año nuevo de 1918 era más favorable para nosotros de lo que podíamos esperar. Numéricamente, éramos más fuertes que nunca en comparación con el enemigo. Solo quedaba una esperanza para los aliados: los Estados Unidos de América. El 6 de abril de 1917, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, había declarado la guerra a Alemania. Los británicos recibieron a sus nuevos aliados como salvadores. Mi sueño siempre ha sido que los dos países de habla inglesa se unieran algún día en una gran causa. Y hoy mi sueño se ha hecho realidad. La raza anglosajona debe salvar a la civilización. En el verano de 1917 llegaron las primeras tropas norteamericanas a Europa. Parecían más grandes que los hombres normales. Sus figuras altas y erguidas contrastaban vivamente con los pelotones de reclutas pálidos a los que nos habíamos acostumbrado. Parecían soldados del cielo. ¿Se había logrado reunir un regimiento más de nuestros ya explotados dominios de ultramar?, me pregunté. Entonces oí una exclamación: ¡Mirad, mirad! ¡Ya vienen los americanos! Primero, a los soldados norteamericanos nos llamaban pastosos. Luego nos llamaron caraperros. ¿De dónde salió lo de pastosos? Es un misterio. Caraperro sí se entendía. Decían que nos llamaban así porque llevábamos placas de perro, dormíamos en casetas, gruñíamos al ver la comida e intentábamos ligarnos a todas las mujeres que veíamos. Para muchos de los primeros norteamericanos, la instrucción en el frente occidental fue un choque cultural. Aquí está una lista de lo que más odiaban. Nuestros oficiales van a la cabeza de la lista, porque no nos sirven para nada. Son caprichosos, arrogantes y tozudos. En segundo lugar, el tiempo. En tercer lugar, las mulas. En cuarto lugar, esta ropa que traspasa. Tenemos los pies siempre mojados. En quinto lugar, los piojos. En sexto lugar, las latas de carne con patatas. La nostalgia de nuestro país va en séptimo lugar, porque la mayoría nunca habíamos salido de casa y estamos tan necesitados de afecto femenino que es algo tremendo. Y en último lugar están los alemanes, porque si no fuera por ellos, podríamos irnos a casa. El comandante en jefe de la Fuerza Norteamericana Expedicionaria, el general John J. Pershing, tenía que endurecer a estos reclutas para la batalla. La guerra mundial implicaba movimientos de masas. Una cosa era reclutar a 1 o 2 millones de hombres para el ejército y otra convertirlos en un ejército organizado e instruido, capaz de enfrentarse y resistir en la batalla a las fuerzas mejor preparadas de Europa, que ya tenían 3 años de experiencia de guerra acreditados.
Cuando los norteamericanos empezaron a pelear, recordaban mucho a los británicos de 1916 en el Somme. Eran entusiastas y tenían la moral muy alta, pero tenían mucho que aprender. Y aprendieron, aprendieron muy rápido en batallas muy, muy sangrientas. Los norteamericanos vieron su primera batalla en junio de 1917. Recuerdo que a la luz del alba vi a los primeros muertos norteamericanos. Para entonces, por desgracia, ya no me afectaba la visión de nuestros propios muertos, pero aquellos, no sé por qué, me conmovieron. Estaban tan nuevos y elegantes con los pantalones largos, también simbolizaban la esperanza de los aliados cara al futuro. Los comandantes alemanes también comprendían que, a la larga, los norteamericanos podían decidir el resultado de la guerra. La tremenda cantidad de irreprimible energía que las tropas norteamericanas han aportado a la batalla compensa de sobra la debilidad de sus aliados totalmente agotados. Con los norteamericanos a la vista, Ludendorff empezó a pensar que Alemania debía arriesgarse y acabar pronto la guerra. Mientras planeaba una victoria decisiva en 1918, muchos en el bando aliado creían que la guerra en el frente occidental seguiría durante varios años más. Pocos imaginaban lo rápido que cambiarían las cosas.